2008, estamos junto a la primera autoridad comunal, don Edwin Fuenllón Chicruz. Una vez finalizada la cuenta pública, alcalde, ¿cómo le va? Gusto poder saludarlo, Zona Cero Canal. Sus impresiones después de esta finalización de cuenta pública. Bueno, yo creo que es favorable, pero mira, más que nada yo creo que la cuenta pública va a estar obligada por ley, pero lo que uno le puede dejar satisfacción es los logros, los hechos, y por eso que la cuenta pública hizo una proyección del año 2000 hasta la fecha. Porque eso es lo que se ha hecho, esa es la realidad. Y cuando tú tienes un programa y una proyección y tienes una propuesta de desarrollo, yo creo que hay que ser claro y transparente. Por tanto, yo, y en esto quiero ser claro y sincero, si uno mira la inversión, que uno a veces no se da cuenta, la inversión que ha tenido, nos hicieron en 30 años aquí. Y hoy día en estos 6 años, 7 años se han logrado hacer grandes avances. Pero eso significa primero tener una propuesta de desarrollo, un plan de trabajo. No se necesita ir a sentarse en un municipio, ¿para qué? Si no se tiene una propuesta de desarrollo, no se tiene un programa de cómo se va a hacer y qué es lo que se va a habilitar y cuál es el sentido del desarrollo de nuestra comunidad que lo tiene. Aquí hay una serie de temas que cruzan en lo que es la inversión, que si no se sabe, es muy difícil poder ir haciéndolo.
esto te dan los años de experiencia en el circo. Yo he sido un hombre que de toda mi vida me he dedicado a la política, pero al buen sentido de la política, al desarrollo de las personas, especialmente a la gente que nosotros necesitamos y la que decimos representar. Yo creo que a partir de eso, los programas que hemos ido presentando con el correr del tiempo y correr de los años, nos puede dar la autoridad moral hoy día para poder decir, aquí estamos otra vez para que nos puedan ayudar, si es que así lo estima el pueblo de Negrete. Pero creo que es muy importante también decirle a la comunidad que cada cual democráticamente tiene que pensar qué es lo que le conviene, cuál es el desarrollo que quiere, cuál es su perspectiva de futuro para sus hijos y sus nietos. Porque en esto hay que pensar que yo también tengo bastos años en eso y también he dejado familia a un lado para poder dedicarme a lo que a mí siempre me ha gustado, que es el servicio público. Eso es así, y yo quiero decirlo también, que hoy día mucha gente querrá subirse, cosa que no es así. Yo como alcalde no funciono solo, pero tengo que destacar también a algunos concejales. Tengo que destacarlo con la certeza de que es así, que hay concejales que sí hacen aportes, y que aportes reales y concretos al desarrollo y al futuro de esta comuna. Y que no son muchos, pero son, y hay, y existen. Y son transversales, por si acaso, para que no se vaya a pensar de que es de un lado. Para que no se vaya a malinterpretar. Que no se vaya a malinterpretar. Eso es lo que necesita esta comuna. Gente que empuje el carro, que desarrolle. Imagínate las inversiones, si tú las sumas más rato en el negro, en los 6, 7 años. Son una cantidad de inversiones millonarias. Estamos catalogados la comuna mejor en inversión en recursos propios. Nosotros le podemos hacer el peso a comunas que tienen 40.000 habitantes y nosotros con 8.500. Por eso podemos ayudar a la gente. Por eso podemos prestar camiones para que vayan a la leña. Por eso podemos prestar camiones para ir a buscar material. Por eso podemos prestar buses para que puedan salir a pasear. Aquella gente que nunca salió de esta comuna, que no conoció más de Los Ángeles, hoy día puede ir al sur, puede ir a la cordillera, puede ir al mar. Eso lo hemos logrado, pero con el trabajo de todos y de la comunidad organizada, y con eso lo hemos ido haciendo. Eso nos permite hoy día tener la autoridad moral. Y por eso lo quiero decir, voy a ser candidato, aunque no le gusta a mucha gente, voy a ser candidato porque tengo la autoridad moral de pedirlo. A mí se me puede revisar hasta el último detalle y soy un hombre de progo, porque me he dedicado a la política y la política a mí me ha gustado desde chico, pero el buen sentido de la política. Trabajo con todo, transversal, porque eso es lo que hace crecer a un pueblo. Una importante información entonces a través de Zona Cero Canal, la podemos recoger de sus palabras a... dirigiéndose a todos nuestros televidentes en una forma honesta, transparente, mirando a la cámara, mirando a todos los habitantes de la comuna de Negrete, y ellos le han retribuido hoy en día con un aplauso cerrado una vez que finalizó la cuenta pública. Me imagino que para una autoridad comunal recibir ese cariño también es muy importante. Claro, yo estoy agradecido a la gente, eso no significa que uno pueda ponerse belicoso ni no. Yo humildemente quiero agradecer todos los gestos de amabilidad, agradecer a Zona Cero Canal, que siempre ha estado interesado en distintas noticias, que nuestra comuna de una u otra manera va avanzando. Así que yo quiero agradecerle a la gente que nos acompañó, que era bastante hoy día, pese a ser un día de trabajo, un día normal. Vía laboral. Vía laboral, por lo demás. Aquellas dueñas de casa, aquellos dirigentes que lograron venir. Pero a veces uno tiene que decir lo que siente, porque eso también es bueno y es parte de la vida. Bueno, alcalde, es parte de la vida también como medio de comunicación, y en nombre de Zona Cero Canal, felicitarle por su gestión y muchas gracias por estar conversando con nosotros. Muchas gracias a Zona Cero Canal y a todos las autoridades que tienen. Que le vaya muy bien. Ahí estaba la primera autoridad comunal conversándonos precisamente acerca del tema de esta cuenta pública, muy positiva por lo demás para todos los televidentes de Zona Cero, el canal local de Negrete.